Desde tempranas horas de este lunes 8 de enero, empezaron los incidentes en las cárceles de Ecuador. En redes sociales circularon videos del accionar de los presos en rechazo a las intervenciones por parte de las fuerzas del orden a estos centros de detención. Y por el anuncio del presidente Daniel Noboa sobre el traslado de PPLs, líderes de organizaciones del AMPA, hacia reclusorios presuntamente más seguros. Esto es lo que sucedió en El Oro. Fueron retenidos 18 guías penitenciarios. La novedad fue reportada cuando se realizaba el cambio de guardia y los reos no dejaron salir a los custodios. Mientras tanto, esto fue lo que ocurrió en Chimborazo. En esta estructura de Riobamba hubo enfrentamientos entre PPLs y agentes de la Policía Nacional. Se conoce que serían 7 los agentes de vigilancia penitenciaria raptados. Quienes se encontraban en los exteriores de este recinto carcelario se asustaron debido al sonido de explosiones dentro del lugar. Ahora pasemos a la provincia de Loja. De igual manera, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad informó a través de sus redes sociales que en la cárcel de Loja fueron retenidas más de 10 personas, entre agentes de control penitenciario y 2 auxiliares de cocina. Estaríamos hablando entre 11 y 13 personas. ¿Están bien en comunicación? Absolutamente bien, ellos siguen en la parte que les corresponde ejercer las funciones, pero tampoco es que pueden salir. Ahora veamos lo que pasó en Azuay, dentro de la cárcel de Turí. Los PPLs se subieron a las terrazas, donde rompieron las cámaras de seguridad, tanto las externas como las del interior. Aquí también se ejecutó un aislamiento de servidores del cuerpo de seguridad por parte de los arrestados. Otros funcionarios públicos lograron ser evacuados. Y así llegamos a la cárcel de Cotopaxi. También se dieron amotinamientos aquí, colgando en internet este mensaje. Clamamos a ustedes, por favor, señor presidente, recapaciten cada una de sus acciones. Y por favor, vele por nuestras vidas y por nuestra seguridad. El SNAI confirmó en un escueto mensaje las novedades registradas en las cárceles. Sin embargo, no dio detalles del número de funcionarios retenidos. Por otro lado, se sabe que no existen fallecidos o heridos dentro de los centros carcelarios. Y mientras el gobierno no da información precisa sobre la convulsión en las cárceles, quien sí habla al país es Colúmpico, otro de los presuntos miembros de las organizaciones delictivas que operan en el país. Dejo en constancia este video. Si me llega a pasar algo, si me llegan a matar, hago responsable directamente al presidente y a esta señora Diana Salazar, porque me está inculpando de algo que yo no he hecho. Informó Maite Morán.